Hola, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Soy Autónomo Televisión. Nuestro equipo periodístico preparó el siguiente programa con el análisis y el contexto necesarios para entender los hechos y las historias más importantes de la ciudad y la región. Si ustedes quieren establecer contacto con nosotros, recuerden que estamos en redes sociales a través de Twitter en la cuenta @soyautonomounap, en Facebook en el perfil Soy Autónomo UNAP y en YouTube en el canal Soy Autónomo UNAP. En cualquiera de ellas, puede comentar los temas de cada emisión, proponer el cubrimiento de otros o calificar cada uno de nuestros trabajos. Vamos a ver enseguida el avance de la información que desarrollaremos durante la próxima media hora. Frente a la alcaldía, bumangueses le dicen no al pago de la valorización. Más del 90% aún no se han notificado y solo el 2% han pasado recurso de reposición o derecho de petición. ¿Sabe usted lo que come en la calle? Estudios microbiológicos demuestran que consumir alimentos callejeros puede resultar muy peligroso para la salud. El Tino Asprilla se desnudó en Soy Autónomo Televisión. El popular exfutbolista respondió los interrogantes sobre su carrera deportiva y su vida privada. En tecnología les mostraremos cómo funciona la realidad aumentada en dispositivos móviles. Cuando el año 2013 estaba llegando a su fin, 128.000 habitantes de Bucaramanga recibieron sin agrado la noticia sobre el pago de impuesto de valorización que tienen que hacer como plazo máximo hasta junio próximo con el fin de financiar el 20% de obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de la ciudad. Desde esa fecha, las voces aireadas no han cesado sus reclamos, pues existen muchas inquietudes con respecto a cómo se hicieron los cálculos para fijar el pago, de qué manera se van a vigilar estos recursos y las razones por las cuales el alcalde social está golpeando el bolsillo de los contribuyentes. 128.000 contribuyentes en Bucaramanga, según la administración municipal, deberán pagar impuestos por valorización. Aportes desde menos de 100.000 hasta más de 10 millones de pesos le están pidiendo a los ciudadanos por un predio. En una casa de nuestra llegó en 18 millones de pesos, eso es un abuso. De la noche a la mañana nos acostamos sin deberle nada al Estado y nos levantamos con una deuda de 18 millones de pesos. Eso no tiene ninguna razón de ser. Me llegó por 15 millones. En San Francisco, en una casa donde solo hay cuatro abuelas y un hombre mayor ya de 72 años, que ninguno trabaja. Estrato 3, pues supremamente injusto. El aporte de los bumangueses por valorización sería de 237 mil millones de pesos. El jefe de la Oficina de Valorización de la Alcaldía de la Ciudad le contó a Soy Autónomo los factores que la Administración Municipal tuvo en cuenta para la elaboración de los 128 mil recibos, justificando la variedad en la contribución. ¿Qué tan cerca, por ser un poquito más gráfico, o qué tan lejos está el proyecto? Y en esa medida en que esté más cerca o más lejos, tu beneficio es mayor o menor. Es una variable. El terreno. Tú puedes tener un área de 100 metros de terreno, yo puedo tener 20 metros, el señor puede tener 5 y eso nos hace variar un poquito la contribución. Los usos, si es un predio comercial, si es industrial, si es residencial, si es financiero, pues tiene unas consideraciones adicionales. El estrato, pues si es estrato 3, 4, 5, 6, tiene elementos adicionales. Esta combinación de consideraciones y caracterizaciones de cada inmueble son las que determinan el monto de la contribución a cancelarse. Pero la verdad es que en las áreas hay un error gravísimo, prácticamente en toda la ciudad, que no coincide el área de las casas con la que aparece en la escritura y en el folio de matrícula en la oficina de registro. Eso es un error gravísimo, o sea, no se está cobrando lo justo, sino que incrementaron unas áreas en forma inexplicable. Este es el intercambiador de Nuevo Mundo, única obra concluida de las 5 por las cuales se le está cobrando valorización a los ciudadanos. Algo similar se pretende hacer en el Mesón de los Búcaros y en la Quebrada Seca con 15, así como mejorar la conexión vial Oriente-Occidente y la troncal Norte-Sur. Todos somos conscientes de la necesidad y de la importancia de las obras y sobre todo de desembotellar la movilidad que tiene nuestra ciudad. Nadie se opone a las obras, nosotros no nos estamos oponiendo a las obras, nos estamos oponiendo a la forma en que se está cobrando, a los niveles en que se está cobrando y la ligereza con que se aplicaron
unos parámetros y unas fórmulas que no han querido explicar bien a la gente. Es cierto, no estoy en contra de la valorización, pero sí estamos de acuerdo que sea una cosa considerable para nosotros, como en el caso como pensionado. El gobierno nacional nos aumenta 26 pesos mensuales y tengo que pagar 1.300.000 por mi vivienda, que no se justifica. Nos hemos dado cuenta que hay mucho dinero que se ha perdido, obras que no se han hecho. Una obra, medio arreglan una callecita y cuánto no nos vale. Porque no hay confianza en que si nosotros pagamos ese valor, vayamos a obtener primero la transparencia en la ejecución de los recursos, solamente para pagar nóminas paralelas, etcétera, y sobre costos. No hay una auditoría que siga esto, no hay una fiducia donde se depositen estos recursos y se manejen de manera transparente. La conclusión, no hay confianza para pago. Carlos Plata Castilla, representante del gremio constructor, presentó una solicitud ante la Procuraduría por inconsistencias en los avalúos catastrales, que según él, en el año 2012 y 2013 aumentaron un 80% de manera inexplicable. Que no se estudiaron bien los avalúos, porque los avalúos vienen mal desde el año pasado, como lo estoy explicando, están elevadísimos en forma ilegal, en cerca de un 80%, y sobre esa base fue que aplicaron ahora los nuevos estudios de la valorización. He atendido las inquietudes de los bumangueses y en virtud de eso nosotros decretamos un descuento del 15% en el proyecto de valorización. Los ciudadanos saben que el gobierno atendió, que el gobierno escuchó y que esas manifestaciones de diciembre y obviamente la que se sucedió en los últimos días, esos encuentros con los veedores, esos encuentros con los ciudadanos, son el resultado de haber descontado el 15%. Le ruego al señor alcalde públicamente que reflexione, que reconozca que se le fue la mano. Se le fue la mano que se atrevió a sacar de una vez un descuento del 15% que vale 34 mil millones. ¿Por qué no lo descontó de una vez de las obras y de pronto se había aliviado un poco la presión que tiene? Es extorsivo, no lo pueden cobrar, es ilegal. En Bogotá y en Cartagena lo tumbaron. Nosotros los santandereanos, que nacimos arrechos, que vivimos arrechos, comemos panela y piedra, vamos a tumbar el decreto de valorización. Aunque se empezó a implementar la contribución por valorización en esta administración, esta está aprobada y ordenada desde el gobierno del alcalde Fernando Vargas Mendoza, mediante el acuerdo 075 de diciembre de 2010. Quedaron exentas de este pago el norte de la ciudad, la zona nororiente de Bucaramanga y el sector de Morro Rico. Porque el actual alcalde y los concejales dicen eso es del otro pedido, pero cuando se sabe que hay un error, lo que debe hacer es corregirse, no insistir en el error y mantenerlo perjudicando a las personas. El programa es realizado por estudiantes, docentes y profesionales del Programa de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Vamos ahora a hacer una breve pausa. Ustedes pueden seguirnos en Twitter, Facebook y YouTube y de esta forma hacer parte de la comunidad que debate sobre los temas importantes y las historias de la ciudad. Buenas noches, recuerde que puede interactuar con nosotros a través de este espacio, estamos presentes en las redes sociales, Twitter y Facebook, búsquenos como Soy Autónomo UNAP. Acerca del tema de análisis de la presente emisión, le preguntamos a nuestros seguidores cuál es su opinión frente al tema del pago de valorización en Bucaramanga. Las opiniones están divididas. En Twitter, @veedor12 respondió, el desarrollo de la ciudad es un compromiso de todos, la valorización es necesaria. @berracol comentó, mi opinión sigue siendo la misma. No paguemos valorización. Exijamos renuncia de Lucho Bohórquez. No paguemos valorización. @AméricaDeCali82 dijo, se debe pagar valorización, pero con ajuste en el avalúo de los predios. Todos los estratos deben pagar, justo. En Facebook, José David Hernández Pinzón nos escribió, algo exagerado, se siente uno atracado porque sabe que esos dineros van para carruseles de la contratación, pago de comisiones y favores políticos. Pagarlo es apoyar la corrupción, porque no hay medidas claras que protejan el dinero de los contribuyentes. María Fonseca Pico participó. Uno no entiende cómo un alcalde que lo eligió el pueblo ataque hacia el pueblo. Además de ser un atraco, es una plata que ya le robaron al municipio y otra vez el pueblo tiene que pagar.
¿por qué no le hacen pagar a los que se robaron la plata y cobren lo que haga falta, pero algo que la gente pueda pagar? Marcela Pérez manifestó, exigimos que se tumbe ese pago, no podemos pagar algo tan exagerado y queremos ver en qué se ha invertido ese dinero. Lo invitamos ahora mismo a participar de los temas de debate de la presente emisión. ¿Se ha puesto a pensar usted cuando consume algún alimento adquirido en la calle, por dónde habrán pasado las manos de quien se lo entrega? Pues bien, estudios microbiológicos de la Secretaría de Salud de Bucaramanga dieron cuenta sobre los peligros de consumir alimentos en los puestos callejeros por los altos índices de contaminación encontrados en estos lugares. El estudio microbiológico más reciente de la Secretaría de Salud de Bucaramanga reveló que los alimentos que se expenden en ventas callejeras son un riesgo para la salud. Según este ejercicio, en cerca del 50% de las 36 muestras tomadas de 26 ventas ambulantes, se detectaron 5 bacterias, entre esas la denominada E. coli, es decir, heces o materia fecal. Una que nos preocupa bastante pues es E. coli, donde puede interpretarse que hay una muy mala manipulación de los alimentos por parte de las personas que preparan los alimentos, en razón a que no tienen agua potable donde estarse lavando las manos, reciben el dinero y no se lavan las manos, vuelven y toman los alimentos no están refrigerados como deberían estar. Malos hábitos como manipular dinero y alimentos a la vez sin lavarse las manos, la falta de tapabocas y de agua potable para aseo de las manos, entre otras razones, aún se perciben en el panorama de ventas ambulantes a las afueras de la Universidad Industrial de Santander, las Unidades Tecnológicas de Santander y el Parque San Pío, entre otros. Sí, en este momento hemos ido evolucionando, hemos ido cambiando para bien de toda la comunidad, pero cada vez se va enfocando a mejorar. Lo que pasa es que anteriormente no le hacían énfasis de cómo se mejoraba, ahora sí. Soy Autónomo Televisión constató que en la mayoría de estas ventas ya no usan tablas de madera, pero sí uniformes y otras buenas prácticas, aunque disponen de agua potable como puedan. A lo mejor pareciera una campaña de desprestigio, pues no debe haber ventas en espacio público. Sin embargo, hay quienes optan por seguir consumiendo estos productos y otros que prefieren no hacerlo. Hoy en día la preparación del alimento pues debe ser bien higiénico, ¿no? Y pues están expuestos ahí al sol, al aire, ¿no? Y verdaderamente pues ya no consumo así alimentos de la calle, verdaderamente. La gente utiliza guantes de plástico y ese tipo de cosas para utilizarlos para no recibir el dinero con la mano directamente. La Secretaría de Salud hace claridad en que a los establecimientos formales también se les hace control y vigilancia. Es probable que en esto se presenten malos hábitos. Incluso con los almacenes de cadena ya hemos tenido varias reuniones porque cuando, sobre todo en el área de pescado, nos ponen el pescado en la parte de abajo con hielo y muy poco cubierto en la parte superior. Ahí estamos alterando esa temperatura mínima que debe tener el pescado. Ellos han ido ajustándose. Enseñar buenas prácticas tanto a ventas callejeras como lugares formales, como la refrigeración óptima de los alimentos, la preparación y manipulación de los mismos, sobre todo cuando los alimentos y bebidas están expuestos al aire libre, hacen parte de las medidas de la Autoridad de Salud Municipal. Yo digo que una asesoría no es de 8, 12, 16 horas, no, ni de meses, es de años. Incluso un proveedor de algunos alimentos asegura que la calidad de los productos que venden los ambulantes es igual a la de los establecimientos formales. Mi esposa tiene una fábrica de comidas que distribuye tanto aquí en este sector como en cafeterías formales. Se le vende también a reconocidas empresas como Confenalco, Colfondos, a la cárcel. Por ahora los consumidores somos los responsables de comprar alimentos y bebidas según la capacidad del bolsillo en las ventas callejeras, ya sea porque están a la mano o de ingresar a establecimientos legales, a lo mejor por las garantías que estos últimos puedan ofrecer. Reconocido en el mundo deportivo como uno de los mejores futbolistas que ha tenido Colombia, pero recordado también por los numerosos escándalos alrededor de su vida privada, Faustino Asprilla habló en Soy Autónomo Televisión.
La periodista Carolina Rey dialogó con este personaje acerca de sus mitos, realidades y preguntas al rompe. Buenas noches, hoy tenemos un invitado muy especial, Faustino Asprilla en Soy Autónomo Televisión. Faustino, buenas noches y bienvenido a Soy Autónomo. Buenas noches, Carolina. Saludo para ti y para todos los televidentes. Bueno, Faustino, empecemos hablando de lo inevitable y lo típico. Cuénteme, ¿qué había en su cabeza en el 5-0? Goles, porque ese día se necesitaban goles, se necesitaba clasificar al Mundial sin tener que pasar por el repechaje. Así es, de que llegué a Buenos Aires, pensando en eso, en poder darle una satisfacción a la gente en Colombia y gracias a Dios lo conseguimos. Fausto, ¿sigue siendo usted el mujeriego empedernido que los medios nos han mostrado de toda la vida? ¿Usted qué cree, Carolina? ¿La invitaba a salir? Yo, ¿no? ¿Cierto? No, ¿no? Pero... ¿Vio? Entonces no soy así como cuénteme usted. ¿Sí es así? No. ¿Un poquito así? No. Ya esa época, cuando se le llega a uno la calvicie, le llegan los años, le llega el cansancio, ya todo eso se va acabando, va dejando atrás todas esas cosas que muestran los... O sea, los que ha bajado un poquito, pero no ha dejado de serlo. No. Nunca lo fui para nada. Solamente... Es como un mito para la gente, solamente. Faustino, todos le conocimos sus encantos después de esa foto famosa de Deporte Gráfico, donde salen sus dotes por la pantaloneta. Cuénteme qué pasó ahí, porque a usted es el único que le pasa eso. No hemos vuelto a ver una cosa de esas. Porque yo soy único, inigualable, original. Yo no sé, me pasó a mí. ¿Pero cómo pasó una cosa de esas? Eso pasó por un descuido... en esa época nosotros, cada uno llevaba sus pantaloncillos, sus pantalonetas de baño, que era con lo que uno salía a la cancha y jugaba. Uh-huh. Y los otros pantaloncillos los dejaba ahí para después ducharse y vestirse. Ese día, yo, como había llegado a Italia, mandé toda mi maleta para el aeropuerto, mis cosas, y llegué al estadio con lo que me había puesto para... irme para el aeropuerto, por no ensuciar los pantaloncillos, que eran los únicos que tenía para irme para el aeropuerto, porque toda mi ropa estaba allá, pues traté de jugar, creí que podía jugar con la pantaloneta. Y ¿solo con la pantaloneta? Con la pantaloneta, yo pensé que como la pantaloneta era larga, no iba a pasar nada, pues extraño, y al final resultó que la pantaloneta no era tan larga como yo pensaba. Después de esa particular foto, ¿las mujeres lo miran diferente, Faustino? ¿Lo miran de la cintura para abajo? ¿A mí? ¿Sí? No. Las mujeres, me espantó más de una que tenía ahí en remojo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? No, escaparon. Faustino, si ya todos le habíamos conocido los dotes con esa famosa foto que le dio la vuelta al mundo, ¿por qué empelotarse para Soho? No sé, fue porque... Eso fue una votación que hubo a nivel nacional en una emisora muy conocida como la W, en donde me pusieron a competir con varios actores. ¿A quién le gustaría a las mujeres en Colombia ver desnudo? Bueno, gané la votación, pero por centímetros, bueno, tampoco. Y ahí fue que vino la... Me llamaron y me convencieron y bueno, no sé, un día así decidí, bueno. ¿Pudo Faustino Asprilla ser el mejor jugador del mundo en su época? Yo lo que hice en Europa cuando llegué fue muy bueno y estuve entre los mejores. Autoprogramarme, autoeditarme yo como el mejor jugador era como casi que imposible. En esa época era muy complicado que un suramericano ganara como el mejor del mundo. Siempre los premios los daba la revista France Football de Francia, donde se los daban a los europeos, los suramericanos no los tenían casi en cuenta, entonces... ¿Y los excesos en esa época donde usted estaba tan arriba, sí fueron verdad? No. ¿Carros, rumbas? Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo le digo? Cuando estás en el momento full, todo el mundo te mira, todo el mundo, sos amigo de todo el mundo te busca, está en boca de todo el mundo, pero las cosas... Yo digo que
si hubiera sido tanto así como la gente o le han hecho creer a la gente, mi éxito no hubiera sido tan grande, porque al final el rendimiento en la cancha es lo que dicta o da un examen de lo que uno está haciendo con la vida personal. Y mi nivel en Europa en 9 años fue muy bueno, ganando todas las copas que gané con el Parma y después con Newcastle. Faustino, hablemos un poquito de esta nueva selección Colombia que va a Brasil 2014. ¿Cree usted que podamos pasar de la primera ronda? Pues con el equipo que tenemos estoy convencido de que sí vamos a pasar, de que podemos hacer un buen mundial, de que si llegan esos muchachos y mantienen el nivel que mantuvieron en las eliminatorias, pero no tanto en las eliminatorias, sino en el nivel que mantuvieron en los equipos en Europa, que todos eran figuras, el Zuli era figura del Nápoles, Armero, Cuadrado, Falcao metía 100.000 goles, Jadson. Si mantenemos esto en este nivel, yo creo que si llegan con ese nivel, porque el Mundial es un momento, son 3 partidos y o pasas o te acaba. Entonces espero que lleguen en ese nivel. Eso era todo, Faustino. Mil gracias por haber estado en Soy Autónomo Televisión. Bueno, muchas gracias a usted, Carolina. Muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos enseguida. Recuerde que puede seguirnos en Twitter, Facebook y YouTube y de esta forma hacer parte de la comunidad que debate sobre los temas importantes y las historias de la ciudad. En redes para esta semana, nuestros seguidores compartieron sus mejores videos y fotografías. Alberto González Logan nos compartió un video de su autoría. La canción se titula Tus manos son el cielo y su compositor dice: al componer esta canción, pensé en lo que dirían los animales si pudieran hablar a la gente que es buena con ellos. Mariela Ardi, la veedora ciudadana, nos envió la siguiente imagen: el diablo haciendo política. Políticos que se aparecen por Santander a abrazar gente pobre y enferma solo unas semanas cada 4 años. Y algunos hasta haciendo mala política con la chequera de la gobernación, mínimo hasta con la plata de la salud y de los adultos mayores. Por lo menos no se atreve a mirar a la señora a los ojos. Y en Twitter, @AmericaDeCali82 propuso el siguiente tema para tratar en el programa. Les sugiero el tema de las cestas del aseo urbano que carecemos en la ciudad y parques. Urge este tema. Lo invitamos ahora mismo a participar enviando sus fotos, videos, comentarios y a proponer historias a través de Facebook y Twitter. ¿De qué manera se logra que las imágenes reales se puedan combinar con las imágenes virtuales y así crear nuevas posibilidades de interacción entre usuarios y la tecnología? Las respuestas enseguida. La realidad aumentada es la fusión de elementos del mundo real con elementos virtuales. Esto lo puede lograr cualquier persona mediante el uso de un celular inteligente, conocido también como smartphone o una tableta. Y la idea de la realidad aumentada es integrar las imágenes que tenemos presentes en nuestro día a día con imágenes digitales. Para ello se usan cámaras digitales que permitan tomar las imágenes de nuestro mundo y en las cuales se pueda desplegar información digital. Existen diferentes aplicaciones de realidad aumentada que le permiten a los usuarios facilitar sus actividades diarias y ahorrar tiempo. Realidad aumentada combinada con dispositivos tecnológicos como Kinect han permitido, por ejemplo, que almacenes ofrezcan espejos donde los clientes puedan probarse ropa sin tener que ponérsela. Simplemente el espejo les sobrepone la ropa que quiere probarse. Existen aplicaciones en la nube que, haciendo uso de los GPS y la cámara digital del dispositivo móvil, permiten a los turistas que puedan ubicar restaurantes, discotecas, centros comerciales, hoteles y museos en ciudades muy pobladas sin necesidad de perder tiempo trasladándose a la deriva o pidiendo ayuda a personas desconocidas. Desventajas, realmente no hay muchas desventajas de la tecnología. Siempre se considera una tecnología emergente, la cual, pues, al combinarse con los GPS tiene sus dificultades de posicionamiento, aún pues presenta fallas en cuanto a la ubicación exacta de los sitios. Y
estos son los hechos que fueron noticia en Bucaramanga y la región santandereana durante la última semana. El área metropolitana de Bucaramanga sí es la autoridad ambiental en la zona urbana. El Tribunal Administrativo de Santander definió en primera instancia que la entidad es competente para asumir las funciones ambientales en los 4 municipios que conforman el área. Por su parte, la CDMB anunció que impugnará el fallo ante el Consejo de Estado. La comunidad estudiantil tendrá ahora contralores escolares. Se trata de un programa liderado por la Contraloría de Bucaramanga, el cual busca escoger 49 estudiantes que hagan las veces de veedores de lo público en sus instituciones con el fin de ayudar a que se les dé el uso adecuado a los bienes de los colegios oficiales. El único equipo profesional de fútbol de la región en el torneo de la A se presentó ante la Crónica Deportiva. Alianza Petrolera inició así su participación en el primer campeonato del año 2014 como el equipo que representará a la región santandereana en la primera división. La ministra de Medio Ambiente, Luz Elena Sarmiento, instaló este lunes la segunda mesa de concertación sobre la línea del páramo de Santurbán. La funcionaria señaló que las empresas en Santander que usen el agua como materia prima tendrán que contribuir a través de un pago con la preservación del páramo. Así finaliza la emisión de hoy en Soy Autónomo Televisión, con un agradecimiento muy especial por el vestuario a los almacenes Color 7 y Rosé Pistol. Vea la repetición de este capítulo y programas anteriores en nuestro canal de YouTube. Y recuerde que también estamos presentes en las redes sociales Twitter y Facebook para que participe y comparta con nuestra comunidad su opinión sobre los temas de análisis e historias del programa. Búsquenos como Soy Autónomo UNAP. Anímese y participe. Su opinión es muy importante para nosotros. Los esperamos el próximo miércoles a las 9 p.m. por el Canal Pro. ¡Feliz noche!